Espero que atrapemos más peces. Sí. Así podremos cobrar más dinero. ¿Está lista la red? Sí, está lista. Pescamos y nos vamos a casa. Debe haber muchos con este clima. Sí, vamos. El clima está cambiando. Bueno, cubrámonos un rato. Demos la vuelta. ¿Dar la vuelta? ¿Cómo vamos a volver con una red vacía? ¡Bajémosla aquí! ¿Estás loco? Te gustaría ver una mujer. No. Yo en serio. Escucho la voz de una mujer. ¡Ayúdenme! ¡Fuerza! ¡Esta vez atrapamos a uno grande! ¡No, no es Arawana, ¿verdad? ¡Lo sacaré del agua! ¡Incluso si es el Rey Dragón! ¡Ganaremos mucho dinero! ¡Sujétense! ¡Con fuerza! ¡Resistan! Invasión de las sirenas. ¡Schubert!
¡Mira! ¡Lo tenemos! ¡Ey! ¡Lo tenemos! En serio quiero estar contigo siempre. ¿Qué hay de imposible en eso? ¿Te preocupa mi madre? Soy una extraña sin padre. Casarte conmigo sería de mala suerte. Yo, Chenashui, no quiero casarme con nadie más. ¡Shuer! ¡Espérame! ¡Ve más despacio! El norte con nieve, el ave en el cielo, hay tesoros en el mar del sur, algunas lágrimas. El dinero se ofrece a los dioses, envuelto en oro, la perla con tinta. ¡Tío Don Shin! ¡Por qué! ¡Tío Agi! ¡Agui! ¡Agui! ¡Ven a Shui! ¡Tío Don Shing! ¡Llegaste! ¿Cómo eres tan imprudente? No tienes modales. Oye, hermana. A Shui es mi sobrino. No seas tan seria. Sí, el tío Don Shing es el que más me quiere. Bueno, claro que sí. Es su tío Hagui. Entremos a sentarnos. Tío Don Shing, llegas justo a tiempo. Tengo algo que pedirte. Ay, siempre me da gusto verte. Hoy yo también. Tengo buenas noticias para ti. Solo déjame terminar lo que tengo que decirte. Shui, ya sé en qué estás pensando. ¿Quieres una esposa? Tío Don Shing, mereces ser el líder de nuestra aldea Nangucheng. No puedo ocultarte nada. Hermana, Shui se va a casar. Vamos a hacer lo que hablamos. De acuerdo. Mira cuánto lo has mimado. ¡Ey! Casarte conmigo sería de mala suerte para ti. Yo, Chenashui, no quería casarme con nadie más en esta vida. Ya sé en qué estás pensando, ¿verdad? Shui se va a casar. Vamos a hacer lo que hablamos. ¡Dios mío! ¡Ay, cabezón! ¡Chenashui! No es gracioso. Tu matrimonio es algo importante. ¿Por qué no lo habías contado a tu hermano? No me habrías creído si te lo dijera. Y yo también me enteré hoy. Hermano Shui, tú y Shoer son muy... Pero tengo la sensación de que algo está mal. Estoy un poco nervioso. Hermano Shui, ¿a qué le temes? Tienes mi apoyo. Si tú no puedes, yo lo haré por ti. Tío Agi. ¿Ah? Es bastante tarde. El regalo de bodas del jefe de la aldea. Ábrelo durante el día. ¡Por Dios! ¿No podía salir por la puerta? ¿Qué será? ¡Qué misterioso! ¡Dios mío!
Eso es muy caro. Hermano Ashui, eres un niño rico. Esto es demasiado lujoso. Todos quedarán impresionados. Hermano Ashui, déjame hablarte algo. Pregúntale a tu padrino si todavía necesita un hijo. Felicidades. Pongan las sillas por allí. Ah. Ponla allí. Ponla ahí. Se puede ir más rápido que tú. Felicidades, señora. Muchas gracias. Muchas gracias por lo de hoy. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por venir. Muy bien. Qué lindo. Se ve muy bien. Oh. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ashu ya creció. Quambo, Olson, por favor pasen. Gracias. Es nuestro deber cuidar de las viudas y también a los huérfanos de la aldea. Sí. El comando especial del jefe de la aldea. El matrimonio de Ashui debe ser un éxito rotundo, aunque vivan del otro lado del mar. Dejemos que sientan la fuerza de nuestra aldea Nanwuchen. Sí. Se los agradezco. Si el padre de Ashui pudiera verlo, sería grandioso. ¿Cuánto lo lamento? Desafortunadamente, nuestro Chengwen no tuvo suerte. A lo largo de los años, gracias al jefe de la aldea y a los dos ancianos de la aldea que nos cuidaron, es que Ashui puede tener hoy tal bendición. En serio, les agradezco tanto. No. Levántese, levántese. No tiene por qué. Usted es una mujer sabia, sensible y agradecida. Hermana Shiwer, ¿por qué no entras a ayudar? Hay algo que debo hacer. Gracias a todos. Adelante. Llorar y sonreír, ¿ah? ¿Sabes qué lo es? Lo sé. Dijo que en esta vida no se casaría con nadie más que conmigo. Ah, ¿verdad o mentira? Todo es una broma. ¡Broma! ¡Broma! No lo culpo. No puedes ir contra el jefe de tu pueblo. No puedes ir contra tu madre. De acuerdo. Haz todo mal, ¿eh? Triste, triste. ¡Triste, triste! ¿Por qué te cuento esto? Agui. Agui.
Aquí voy, aquí voy. Ven, déjame mostrarte. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Sí, me traes pieza! ¡Esposa! ¡Tienen que dejar que me vean en un espejo! Hermano, soy... ¿Aún no me crees? No te preocupes, te ves muy apuesto. Además, le gustas mucho a Shuel. Te aceptará aunque te transformes en perro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mírenos! Sí. Madre de Ashui. El precio que el jefe pagó por la novia de Ashui debe ser fuera de lo común. Oh, sí. Una perla de este tamaño es demasiado cara. El jefe de la aldea valora la amistad. La riqueza no es excusa. No pueden ser desagradecidos. Sí. El hombre no es hombre. Blanco y negro. No te arrepientas. Ay, la oscuridad es brillante, lo brillante es oscuro. Quien no distingue lo bueno de lo malo. ¡Achú! ¡Es un idiota! ¡Idiota! ¡Idiota! Por muy rico que sea el lugar, también hay fango que no puede dejar de levantarse. Sí, 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 sí. No hablemos de eso. Por favor, entre. Ah, bueno. Llévalo ahí. Oh. El vino. Despacio, llévenlo al otro lado. Han trabajado duro, gracias. Llévalo al otro extremo, por ahí. Che, quítate el maquillaje. El maquillaje, anda. Ya, vamos. Aquí viene. Ya viene la novia. Aquí viene la novia. Ya viene. Sí, ya viene. Ven, mira. Shui, ¿por qué estás temblando? ¿Tienes que orinar o es por falta de experiencia? Es por la música. No puedo evitarlo. Estoy bailando. ¿Esperas que crea eso? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Venga! Sí. ¡De este lado! Sí. ¡Oh! Hey. Hey. ¡Mira eso! Hey. ¡Sí! ¿Quién es ella? Parece la casamentera del pueblo de al lado. ¿Tú eres el novio? Ajá. Mm-hmm. Dios, ¿qué es esto? ¿Qué significa eso? ¿Que se case contigo o que te tome de la mano? ¡No te hagas el tonto! Ashui, te está pidiendo dinero. No debes avergonzar a la gente de la aldea Nan Wuxian. No podemos dejar que menosprecie nuestra aldea. ¡Sí! No podemos dejar que nos subestime. ¡Que abra los ojos! ¡Háganlo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres casarte con él? Porque esto es para la novia. Señorita, puede salir. Señorita,
Dios, el padrino aceptó a Shue. ¡Hermano Shui! Hay gente muerta. Eso no se puede ocultar. Debe mantenerse en secreto. Silencio, ambos. Un santuario no es un lugar para un niño. Ya no soy un niño. ¡Me vengaré! ¡Suéltame! Agüí. Déjalo entrar. Tío Don Xing, tú sabes mucho. ¿Qué diablos es esa cosa? No puedes decir eso. Ofendiste al rey dragón y eso nos causó problemas. ¿Qué rey dragón? A mí me parece un monstruo, devora hombres. ¡Hey! El rey dragón es el dios del agua que gobierna un lado. Los jóvenes no saben nada. Ten cuidado o no te salvarás. ¿Qué haces? Tío Don Xing, Xiuer está muerta. ¿Por qué no dices nada? Eres muy joven para actuar con calma. Incluso si vas ahí, morirás por nada. No tengo miedo. No crecí para nada. ¡Quiero vengar a Xiuer! Tío Don Xing, necesito que me digas dónde encontrar a ese monstruo. ¡Voy a matarlo! Si matas a uno, ¿qué harás si vienen más? ¡Tío Don Xing! Puedo decírtelo. Pero tienes que prometerme algo. Tienes que traerlo vivo. Una vez que comprendamos las debilidades del monstruo, después de eso, ya no le vamos a temer más. Sí. Tranquilo. Yo lo traeré aquí con vida. Bien. Muy bien. Eres digno de ser sobrino de Cheng Doxing. Muy bien. ¡Qué niño tan ambicioso! Asui. ¿Qué es eso? Tómalo. Te será útil. Agüí,
Raro. Tonterías como verdades. Extraño. La gente no teme a los fantasmas. Ellos le temen a la gente. Puedes verlo en el sol. No tengas miedo, no tengas miedo. ¡Miedo! Insidiosa naturaleza humana. Difícil de adivinar. ¡Qué horror! ¡Horror! ¡Hermano Ashui! ¡Hermano Ashui! ¡Ashui! ¡Ashui! ¡Hermano Cabezón! ¡Hermano Cabezón! ¿Qué hacen aquí? El tío Don Shin nos dijo que vas a atrapar al monstruo. Vinimos a ayudar. ¡Queremos venganza! ¡Venganza! Así es. Ashui, entre más personas, mejor. Eso nos hará más fuertes. ¿Ah? ¿Hablaron de esto con sus familias? Ya estamos grandes. Tomamos nuestras propias decisiones. Llévanos contigo. ¡Hermano Ashui! ¡Hermano Ashui! ¡Hermano Ashui! ¡Hermano Ashui! De acuerdo. Traigan sus armas. ¡Vamos! Bien. Vamos. Andando, vamos. Hay una isla desierta. A 2 horas al sur por agua. Ahí es donde tu padre y yo encontramos al monstruo. Los ancianos dijeron que había una extraña cueva en el lado oeste de la isla. Muy maloliente. Los peces y camarones apenas sobreviven. Se supone que ese es el escondite del monstruo. ¡Cuidado! Aléjense de la borda del barco.
¡Un fantasma! ¡Vamos, reacciona! ¡Cabezón! ¡Xiaobao! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Cabezón! ¡Nadie puede dormirse! ¡Despierten! ¡Es hora de usar tecnología de verdad! ¡Ashui! ¡Fuego, fuego! ¡Cabezón, salta! ¡Ah, por Dios! ¡Ah! ¡Ah!
¡Dios, Jehovao! ¡Jehovao! ¡Vamos! ¡Hermano Ashui, sálvame! ¡Sálvame! ¡Cabezón! ¡Ayúdenme, chicos! ¡Sálvenme! ¡Patente! ¡No me suelten! ¡Resiste! ¡Vamos, hermano resiste! ¡Hermano Ashui, no me sueltes! ¡Hermano Ashui! ¡Hermano Ashui! ¡Resiste, cabezón! ¡No puedo! ¡No te rindas! ¡Arriba! ¡Ashui! 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 ¡Corre, vamos! ¡Ashui, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hermano Ashui! ¡Hermano Ashui, corre! ¡Hermano Ashui, vamos! ¡Ashui! ¡Ashui! ¡Sewer! 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 ¡Ashui! ¡Sewer! 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 Ponlo en el altar por mí. Sacrifíquenlo para el Rey Dragón mañana. Cuidado. ¡Ashui! ¡Sewer! ¡Sewer! ¡Ashui! ¡Sewer! ¡Ashui! Pensé que nunca te volvería a ver. Te dije que Sewer estaría bien. ¡Sewer! Todo esto es mi culpa. No te protegí bien. Estaré bien mientras te pueda volver a ver. ¡Sewer! ¡Ashui! ¡Basta! ¡Cabezón! ¡Cabezón! Shen Ashui. ¿Quién eres? Shen Ashui. ¿Cómo sabes mi nombre? Niño tonto. No tengo mucho tiempo. Escúchame. Fue Shen Doshin quien me hirió. Y el padre de Shuar. Mi padre. Hace más de 20 años. Los tres fuimos al mar. Y nos atrapó una tormenta. Fue la sirena quien salvó nuestras vidas.
Pero no esperaba que Shendo Shing tuviera una mala idea. Fue con la sirena madre y tomó su perla con la fuerza. El padre de Shuer y yo no estábamos de acuerdo con él. Y como resultado, nos hirió y nos abandonó en la isla. Todos estos años, siempre fue la sirena quien me mantuvo vivo hasta ahora. ¿En serio eres Yowen? Hace 20 años, Chengdo Xing. ¿En verdad eres mi papá? Shui, perdóname. No te cuidé estos años. No te cuidé todos estos años. ¡Papá! Tío Wen, ¿estás bien? Shuar. Soy Shuar. Buena niña. Ahora es muy tarde. Por mi culpa, tu padre ya no está. Fue asesinado por Shendo Shin para salvarme. Tío Wen, por favor, para. Te llevaremos a casa. Vamos. Mi cuerpo fue envenenado con una poción. Estoy muriendo. Tío Wen. Los volví a ver. Eso fue suficiente para mí. Asui, dáselo a tu madre. Recuerda que la sirena es nuestra amiga. Mientras la sirena madre está en el mar, el pueblo de Nangu estará en paz. La próxima vez. ¡Papá! Tío Wen. Tío Wen. ¡Papá! ¡Papá! Tío Wen. ¡Papá! ¡Papá! Todo esto fue un plan de Chen Dongxing. Usó tus sentimientos por mí y pensaste que te casarías conmigo. Ashui, ya sé en qué estás pensando, ¿ah? ¡Quieres una esposa! Mereces ser el líder de nuestra aldea, Nangu Chen. No puedo ocultarte nada. Y entonces, en el día de la boda, él envió al tío Gui a matarme para hacerte pensar que fui asesinada por la sirena. Tío Gui hizo todo esto para manipularte y usarte para atrapar a la sirena. Puedo decírtelo, pero tienes que prometerme algo. Tienes que traerlo vivo. ¡Lo traeré con vida! Bien, muy bien. Eres digno de ser sobrino de Shendo Shing. Bien, qué chico tan ambicioso, ¿eh? Sí. Shendo Shing. Por suerte, tío Gui fue bondadoso al dejarme ir. O nunca me hubieras vuelto a ver. Shui, todo esto fue plan de Shen Dongxing. Él fue el que hizo esto. Papá, descansa en paz. Te prometo que te vengaré. Tío Wen. ¿Terminaron la pelea tan rápido?
¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Espérenme! ¡Aldeanos! 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 El pueblo de Nanwishen enfureció al rey dragón y caímos de su gracia. Ningún aldeano aquí es inocente. Y para tener el perdón del rey dragón, todos debemos mostrar buena voluntad. La sirena es la mensajera del rey dragón. Todos nosotros no deberíamos tener miedo. Deberíamos estar agradecidos. El jefe del pueblo tiene razón. ¡Debemos agradecerle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!
Vamos. Yogi. Yogi. ¿Quién Dongsin hizo todo esto? Sacrificamos a algunos aldeanos y atrapamos a algunas sirenas. No necesitó mucho esfuerzo. ¿Qué no necesitó esfuerzo? Eso es porque el jefe del pueblo tuvo un buen plan. ¿Jefe? ¿Qué hará con estas sirenas? Sí. Recibirán buena ganancia. Gracias. Lo más importante ahora es reforzar los cierres de agua y... No. Tengo que ir yo mismo. ¿Ah? ¿Quién es? Akui, ¿qué haces aquí? Aún no explicas todo sobre Shuer. Fuiste tú quien mató a Shen Wen y a Shen Yang. Para atrapar a la sirena madre. Tú eres quien trajo a las sirenas hacia los aldeanos. Solo para conseguir más perlas. Todos somos familia. ¿Por qué estamos tan agresivos? Sí, Akui. Eres parte de esto y tuviste crédito por ¡sí! esto. ¡Sí! Ingrato. ¡Qué ingrato eres! ¿Ya olvidaste cómo te ayudé y enterré a tus padres? ¿Te atreves a cuestionarme? ¿Así es como pagas mi amabilidad? He estado de tu lado 15 años para ayudarte contra incontables enemigos. Aunque una vida valga más que otra, yo no te debo nada. Simplemente no lo pensé así. Lo que intentaba proteger era un grosero egoísta. La persona más siniestra. ¡Imbécil!
¡Sal del pueblo, Shane! ¡Ya no eres bienvenido aquí! Cuando Ashui salve a las sirenas y la verdad salga a la luz, entonces mire. ¿Qué dijiste? Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! Vamos. Sí. ¡Ashui! ¡Detente! Esta gente desobedeció la voluntad del Rey Dragón y dejaron ir a las sirenas. Son pecadores de nuestro pueblo Nanwushen. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! ¡No puede ser! ¿Por qué están dudando? ¿Quieren desobedecer al jefe del pueblo? Ese no ¿Cómo es posible? Son no puede niños, ser. Son unos niños. No podemos. ¿Cómo es posible? Nunca hemos matado a nadie. ¿Quién podrá hacerlo? Los que se queden de pie y no hagan nada serán castigados. No. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No hacerlo. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? ¡No escuchen esa tontería! Fue Chen Dongqing quien mató a las sirenas. Por eso atacan a los aldeanos. ¡Él! ¡Él es el culpable! ¡Mátenlos! ¡No lo escuchen! ¡No lo escuchen! ¡Mátenlos! ¡Anden, vamos! ¡Mátenlos! 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 ¡A matar! ¡A matar! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! ¡A matar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A matar! ¡Sí! ¡Mátenlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! Ve al templo a salvar a la sirena madre. Hay trampas bajo la tabla ancestral. ¡No les tengan miedo! ¡Son solo unos cuantos! ¡Vayan! Hermano Shui, vamos. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! ¡Vamos! ¡A matar! ¡Sí! ¡Sí, mátenlos! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Sí! ¡Mátenlos! Uno vino y dos vinieron. Interesante, interesante. ¡Interesante! ¡Ashui! ¡Ashui! Tío Qian, ¿sigues sin arrepentirte? ¡Imbécil! ¿Así es como le hablas a tus mayores? ¿Mayores? Mira afuera. Todo eso es obra de sus supuestos mayores. ¡Qué desperdicio de nuestro respeto y confianza todos estos años! ¡Tú! Tío Qian, sé que no es tu culpa. ¡Es tu culpa!
¡Todo esto es tu culpa! ¡No debiste interferir con nuestro dinero! ¡Salva a la sirena madre primero! ¡Yo me encargaré de ellos! ¡Iremos juntos! ¡Iremos juntos! ¡Ve! ¡Ruidos, ruidos, ruidos! ¡Molestan mi siesta! ¿Qué? ¿Quieres entrometerte, anciano? ¡Soldados contra soldados! ¡Generales contra generales! ¡Loco! ¡Contra bribón! ¡Rápido! 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 ¡Maldito mocoso! ¡Esas son las tablas ancestrales! ¡Eres un traidor! ¡Dios, no puedo tolerarlo! ¡Eres tú a quien Dios no puede tolerar! Hey, ¡un sueño va a la nada! ¡Un corazón leal por el cielo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quieres morir? ¡Vamos! Su motivo no es puro. ¿Quieres robarnos? No escuches a este viejo. Temía que las robaran, así que yo... No me des explicaciones. Después de encargarme de él, tú se lo explicarás al jefe. ¡Muerto! ¡Muerto! El precio del pecado es la muerte. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Sácalo! ¿Cómo estaría robando? Lo tomé para ponerlo adentro. ¡Maldito! ¡Me ayudaste en la pelea! ¡Te mataré esta noche! ¡No! 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 Okay.
Mira. ¡Salvaste al padre de Ashui! ¿Por qué no regresa a casa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Madre! ¡Cheng Dongxing mató a mi padre! ¿Qué es lo que dices? ¡Cheng Dongxing mató a mi padre! ¿Qué? ¡Es increíble! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Lo crees? No, mira. ¿Cómo es posible? ¡No puede ser! ¡Madre! ¡Papá! ¡Me pidió que te diera esto! ¡Papá de Ashui! Chen Dongxing. Chen Ashui. Chen Ashui. Eres un ingrato. Olvidaste. ¿Quién te dio dinero? ¿Quién te dio comida? ¿Ah? Te crié como mi propio hijo. ¿Y me tratas así? Amigos. ¡Amigos! Nuestra aldea sufrió una gran catástrofe. Y el culpable es Shen Ashui. ¡Mátenlo! ¡Vayan y mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Vayan! ¡Sigue sin arrepentirte! Mira, mira, mejor esta techa. ¿Qué voy a hacer? Shen Ashui. Este día, el próximo año, será el aniversario de tu muerte. ¡Madre! ¡Madre! ¡Diablo! ¡Golpéalo! ¡Mátalo! 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 ¡Golpéalo! ¡Mátalo! ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! Tienes sangre. Sangre en tus manos. ¿Cuál es la diferencia entre Shen Dongxing y tú? Hermano Ashui. Hermano Ashui. ¡Oh! ¡Esas son perlas! ¡Son perlas! ¡Están llenos de perlas! Posible. ¡Nunca había visto tantas! ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Qué es esto? Esto es demasiado. Mira, son muchas. Esas. Fue esta cosa. Fue esto lo que mató al pueblo de Nangu Cheng. ¡No! ¡Mis perlas! ¡Mis perlas de sirena! ¡Mis perlas! ¡Mis perlas! ¡Mis perlas de sirena! ¡No! Esto maldecirá a la aldea. Hermano Ashui, oye, cuídate mucho, ¿sí? Ya no estaré por aquí. Shuer, cuida a mi hermano Ashui. No te preocupes. ¿Bien? Tío Agi, ven con nosotros. No me gusta afectar a la gente. Vayan. Los jóvenes deben vivir en un mejor lugar. ¡Cabezón! ¿Qué hay de ti? ¡Por Dios! Tienen una relación bonita. ¿Y se atreven a invitarme? Déjenme decirles algo. Como sea, no quiero estar aquí. Saldré. Si tengo la oportunidad. Hermano Ashui, cuídate. ¡Cuídate! Bien. Ten hijos pronto. Esperaremos noticias de ti. Sí. Vamos.
¡Adiós! ¡Hermano Ashui, cuídate! ¡Cuídate! El mar es naturalmente tranquilo. Y es nuestro deseo que hayan olas. Así regresaremos. Regresaremos. Regresaré para cambiarlo todo.